Muy buenas tardes, muchachos y muchachas del chat. ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidísimos a este stream del día 12 de enero de 2021. Hoy vamos a jugar algo tranquilo, hoy vamos a jugar algo divertido. WarioWare Touch. Ya hemos jugado con anterioridad algunos juegos de WarioWare. Hoy toca este juego que salió para el 10 y que hace bastante uso de la pantalla táctil, a ver cómo nos va. Pero antes vamos a empezar. Antes de empezar, perdón, vamos a ver quién anda en el chat. Veo ahí al buen Karim, al señor Navi, al señor Arsaterson, el señor Cyrex, señor Hermediño, ¿cómo está? Y el buen Argenis, bienvenidos. Ok, denme un segundo y empezamos. El señor Tag Armor, muchas gracias por esos 5 mesecitos, oiga, mil mil gracias. Es usted un amor. Muy bien, creo que ahorita alguien dio follow, que nos haya dado follow, muchas gracias. Esto se ve bien, se ve bien. Creo que sí, déjame ver. Ok, ahora sí ya. Disculpe, señor, se le cayó esto. Recuperado su Nintendo 10. ¿Cómo juego con el Nintendo 10? Ah, están más raros los pinches lentes, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Un stylus. Doble pantalla, doble dinero. Esa es la lógica de Wario, güey. Señor Alex Octavio, ¿cómo está el día de hoy? Deja borro. Ya había empezado nomás para probar. He probado. Ahora sí. Para ver el prólogo. Aquí te pregunta, ¿eres zurdo o diestro? Señor Lolo León, se cambió el nickname, muy bien. Para tenerlo en cuenta, bienvenido. Yo soy diestro, así que vamos a ponerle right. ¿Alguno de acá es zurdo? La casa de Wario. Soy Patricio. Le mama a tragar a este cabrón. Y pura carie. Ya le salieron caries. Señor Tonatiuh, ¿cómo está? Bueno, buenas, señor Gibraltar. ¿A dónde va? Creo que va con el dentista, si no mal recuerdo. El Simón. Ese juego dejó bien rayada mi pantalla. Este y el Rhythm Heaven la dejan bien rayadota. Drill, taladrar. ¿Qué puedo taladrar? Las bichos. Güey, las caries. Y perdón, los bichos tienen cara de Wario, qué cagado.
Aléjate de los dulces, Wario, por favor. Obvio no lo va a hacer. Y empiezan los minijuegos. ¡No! ¡Espérense! Ah, nomás era uno. Era un gatito. Con un gatito estaba bien. La lapicera. Ahí está. ¡Mierda! Era el cuerpo del señor Crisalvania. Tienes que picar los ojos al pobrecito caracol. Jefe. Muere, bicho. Yeah. Wario Trejo. Sí se parece a Carlos Trejo. Especialmente con esa moto. Ay, ¿qué te acaban de decir, cabrón? Que dulces no, y ahí vas de terco, pinche Wario. 10 pies, güey. 10 pinches pasteles. A ver, ¿qué te dijeron, cabrón? Le valió verga, güey. Le valió 3 hectáreas de ñonga. Se perdió los minijuegos del tutorial. Ahí va de nuevo. Sabía que revolverías, claro que sí. Pero sí, ya empieza, aquí ya pueden, ya puedes empezar con los juegos. Ya llegaron tus compas. A ver, con la morra. Cute cuts. Cuts. Cute cuts. Es como de esos libros que se abren. Sistema de transmisión de diamante. ¿Qué pedo? Bienvenidos a Ear Candy. Inyectaremos en tus oídos. Señor Pixelado, ¿cómo está? ¿Quién será? Güey, habla muy rápido, espérate. ¿Será la diva Vanessa, quien mantendrá su corona del pop? La espera ha terminado. Comience el conteo. ¿Qué? Este es el conteo.
¿Qué pedo? Eso es Ganondorf, güey. ¿Qué pedo? Se parece a Ganondorf. Vanessa en segundo lugar descendió. Eso significa que el número uno es alguien nuevo. Su nombre es Mona. Mona China. Y ya se emputó. Está emputadísima, una pizza. ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Con el control o con qué? What? No sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Tocar la guitarra? Sí, pero no me dejan. ¿Cómo la tocas? Es de Mijares. No me dejan. ¿Será que esta parte del emulador no lo cacha? A ver. ¿Con el micrófono? A ver, déjame ver si lo tengo activo. Porque este juego también usaba micro. A ver. No, no tampoco. Ahí está. Ok. No sé cómo le hice. Creo que era como presionar y hacerle hacia arriba. No tengo idea de qué hice, güey. No tengo idea. Pero bueno. Llevan tras ella. Esos parecen capitanes Falcon. La nube tiene cara de Wario, no había visto. Ah, pero ya están robando todos, güey. Ese enemigo me recordó al malo ese de Fuerza G. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba ese güey.
Ah, no mames. Mierda. Ya más rápido. El mocote. Es que hay unos que luego no sé qué hacer, creo que tenía que cortar la cuerda. ¿Cómo está, señor Sibu? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Salva los árboles, güey. Un mensaje positivo. Y los puzzles que me gustan, cabrón. Loves me not. Loves me? No. Esa es la calle. A huevo. ¿Cómo que el jefe es un boliche? Ese de abajo parece un Game Boy Advance. Aquí salió Fruit Ninja, es probable. Esa de sonarse la nariz es con el micrófono. ¿Qué tenías que hacer? Guácala. Ah, lo del robot, ok. Aunque si hubiera estado chido que lo tuviera que hacer, eso hubiera estado verga. Aunque probablemente, igual y sí, porque no me dejó hacer nada en la pantalla táctil. Ahora, ¿qué vas a hacer, morra? A la verga, lo mandó a la chingada. Que no aplauden, soy mona. Claro que no. Falsísima. Me dan asco. Buena suerte en el siguiente stage. Ahora vamos con mi amigo Lafro.
Club del Azúcar. Ladies and gentlemen, it's Jimmy's showtime. Ya frotes, güey, no mames. El de movimiento, pues no sé, el que sí, bueno, en el de 3DS, sí lo usamos. Aquí lo jugamos, el de 3DS. Sí, usaba el giroscopio, creo. Este hace uso de la pantalla táctil y el micrófono, hasta donde tengo entendido. Ay, güey. Sáquese, pinche mosca horrible, cucarachón. Piojote, pues imagínense con todo ese afro, ¿cómo no? ¡Uy, pillito! ¿Cómo que hacerle cosquillas en la axila? Guácala, güey. Ah, me faltó uno, ok. Ok, pero ya sé qué hacer ahí. Mierda. Oh, era hasta llenar la barra, okay. Okay. Al menos ya sé qué hacer. Órale, un Mario. Ahora este güey. Con mouse. Me faltó uno. Era desde abajo. Ah, sí, mira, sí lo logré. Era un retrete. Ah, no mames, le faltó una moneda, güey. ¿Ese de qué era, güey? Limpiar. No mames. Estaba muy rápido. Ok. Pero vas avanzando y vas sabiendo qué hacer en los siguientes juegos. Así funcionan estos juegos. ¿Hay otro WarioWare en 10? No estoy seguro. Creo que sí. Oh.
Oh yeah. Conchitas como la del collar del señor Karim. Señor Benzama, ¿cómo está? No, oh, qué pendejo, güey. ¿Cómo que decir adiós? Eso era todo, güey. ¡Me faltó uno! Limpiar la poposita esa que trae en la cara. A ver, el jefe, nomás tengo una chance. Eso es como música de Kirby, güey. Ah, esto te rayaba un chingo la pantalla, güey. Ufa, huevo. Wow. Señor Crix, ¿cómo está? Ya mandó la verga de la chamba, bien hecho, señor Benzama. Señor Pudding, bienvenido. ¿Cómo anda? Listo, ya pasamos el escenario de este pinche cabrón. Y volvió el bicho asqueroso. Buenas, buenas, señor Luis. El destructor de pantallas táctiles junto con Rhythm Heaven, efectivamente. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Qué morro! Al del tamborcito. Phantom Hourglass, guácala. No mames, le faltó una manzana, güey. Oh, yeah.
jirafas. Oh, yeah. Ah, qué pendejo. Casi, casi. Se me fue el pinche león. No, que muy león. Un moai. El moai de Artemio. Ah, no mames. Fue muy tarde. Terrible. Ese no sé muy bien cómo hacerle. Sí, los celdas. Pues es que los celdas eran totalmente táctiles. Sí, creo que eso de hacerlo todo con stylus sí estuvo medio de la verga. Y lo peor es que así lo hicieron con los dos juegos, no nomás con uno. Artemio inventó los moais y él fue hasta la isla de Pascua a dejarlos ahí. ¡No mames! Larguísimo ese rollo de papel. No, me pintearon, hijo de la chingada, güey. Eso no sé muy bien cómo hacerle. ¿Cómo que Spirit Tracks es de los mejores celdas? No mames, ¿qué son esas declaraciones? No mames, claro que no. Culerísimo. Se durmió el gatito. Tiene que meter los ojos. No, no mames, está imposible esa madre. Loves me, no loves me. No.
Esas madres no tengo idea de cómo hacerle, güey. Esa madre de los platos nunca sé cómo hacerle. Ándale, Minish Caps está bien verga. Muy bonito pixel art. Ah, bueno, de Phantom Hourglass y de Spirit Tracks, pues sí, definitivamente Spirit Tracks es mejor. Sea, si tienes que volver creo que si tienes que volver al dungeon central, pero al menos no tienes que volver a hacer todo desde cero el dungeon. Pero definitivamente esos dos juegos los dejaría hasta el final de la lista, junto con Zelda CD-i. Tiene que moverlos en chinga, ok. Cuiden a los árboles. Ah, eran cuatro, no mames, imposible, güey. Muy a huevo, güey. Casi, 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 güey. No, pues no. Uy, el jefe, a ver. Llegaron los tres otros. A ver, ¿a quién de los tres elijo? Ustedes digan, ustedes elijan, muchachos, ahí en el chat. Wind Waker, Wind Waker, Wind Waker. El señor Pudding es de buenos gustos. A la Ashling. Ok. ¿Cómo que Ocarina polémico? Usted sí sabe, señor ex máquina. Muy bien, pues vamos con Ashling.
Más ingredientes. Y ya se emputó. Sí, son en el mismo universo. Ese alien era el ingrediente que faltaba. Quiere arrastrar cosas con esta morra. Qué pendejada, güey. Che pingüinito, me culiaste, cabrón. ¿Qué? Eso no supe qué tenía que hacer. What? Tengo que evitarlo. Okay. Es que evitar que la tierra se vaya a la verga, güey. Uy, hijo de su pinche madre. Esos son sandías, güey. Lo que te disparaba, qué mamada. Ah. Es el niño Dios. Tienes que salvar al niño Dios. No mames. Está difícil. Apenitas, güey, a una vida. Sí, parecía el niño Dios, güey. Señor Jorge Envid, muchas gracias por esos 26 mesecitos. Bienvenido, mil gracias.
No, ahorita va a llegar Lex y va a decir, no mames. Inri. La morra no baila un pito, güey. Todo el mundo me ama. Porque tengo una personalidad, ¿cómo traduciría bewitching? Señor Aguro, ¿cómo está? Bienvenido. A ver, vámonos con este güey. Girar para ganar. Sale el señor Pudding. ¿Qué va a jugar hoy? Ah, reto de Smash, ok. Excelente. LOL, eres un agujero negro, que cagado. Todo es girando. Perfect. No, ah, pendejo, me equivoqué por una hora, idiota. No mames, esto sí está dificilísimo, güey. El jefe está dificilísimo. Bueno, en realidad no tanto. En realidad lo que pasa es que... ¡Ay! Apenitas, güey, siempre me queda una vida nada más. Arroz con frijolitos, baratito. Creo que en la actualidad es lo más barato para comer, arroz con frijoles. Más que el atún ya está bien caro.
Señor César, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenido. Bueno, eso también. Pero eso solo aplica, eso es muy de provincia. Aquí no, aquí son puros departamentos, oye, en esta ciudad. Se robaron tus plátanos, mija. Como que robarle fruta a los vecinos. Se ve que usted de joven era un desmadre. Primero cholo y luego ladrón, oiga. Señor Chocorrol, ¿cómo está el día de hoy? Señor Socorro. ¿Cómo que señor Socorro? McDonald's. ¿Qué? ¿Cómo que divide? Ah, la raya, qué pendejo. What's up, baby? No mames, me queda 1 milímetro. ¿Qué dibujo? Creo que era la barba, creo que era la barba lo que le faltaba. La constelación de Pegaso. No. Supongo que es que sin que se toquen las líneas. Señor Coco. Señor Chocorrol, ¿cómo ve que el señor Alex Octavio dice que es que Spirit Tracks es el mejor Zelda? Por favor, vaya y dele un zape, que no mame. ¿Cómo que Spirit Tracks el mejor Zelda? No mames. What? Nah, ahí en el chat usted puso que era el mejor. Tengo la prueba. Es muy joven, sí, quizás no ha jugado Wind Waker.
Digo Taxo. Ok, ya entendí. Facilito, facilito. Che dungeon culero. El peor si es Phantom Hourglass. ¿Usted tiene dónde reproducir viniles, señor Chocorrol? ¿O lo llevará a la casa del señor Rich Ramírez para ripearlo? El señor Choco tiene todo, es millonario. Discos. No mames, me faltó una nada, güey. Estaba al revés. Pulgas locas, nadie duerme hoy. Fuck. Ese mismo, el de Smume. Pero en la versión X432R, que es la que no es oficial, pero es la última versión como hecha por güeyes que no son el creador, algo así. Ay, señor Chocorrol, usted no aprende. Y luego, ¿por qué dice que su backlog nunca acaba?
Señor Rich, ¿cómo está? Ah, el pinche hoyo negro, güey, no lo vi. Siempre se me olvida. Todo bien, todo bien. Sí, están bien divertidos. No hubo señal. No hubo señal de ninguna estación, güey. What? Wow. No mames, eres un idiota, pingüino de cagada. Esa es la que no entiendo, no entiendo qué tengo que hacer. Muy lento. Penitas, cabrón. Uf. Bien, pingüino, ahora sí lo lograste. Jefe, 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 venga. Uf, venga. Una penita.
cuando me pudren dinero. Señor, usted ya se pudre en dinero. Bueno, en juegos sí. Tiene muchos juegos el señor Chocorrol. Es mi héroe. Llegó un niño. Estrictamente juegos de Nintendo de la vieja escuela. Está el Game Planet y el juego de el hombre de 36 voltios. Para comprar su jueguito. Tenemos que ir a casa a jugar. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Cómo estás? Ahora viene en disco. Ya no es un cartucho. Es un GameCube, qué bonito. Así la amanece el señor Chocorrol. Están todas las consolitas abajo. Desde el Game Boy hasta el 64. GameCube, DS, Advance, Famicom. Hablando de Metroid. El de los discos. Se viene en el Dog Hunt. Ah, tenía que picarle al A, qué pendejo. Chinga, pues si les disparo. ¿Qué tengo que hacer ahí? No entendí. Ah, ya. Era dispararle varias veces. Thank you.
en ácido. Ah, son minijuegos. Minijuegos rápidos. Un WarioWare pegaría en móviles, pues estaría bien. Aprovechando la pantalla táctil. Y quizás los celulares con giroscopio. Con micrófono. Attention, party people. Soy Mike. Un robot programado para complacer a las masas. Con microjuegos de micrófono. No estoy seguro, a ver, voy a probar a ver si sirve esta madre. El juego no te da opción de probar micrófono, si no voy a tener que ahí aplicar un truco. Ahorita le puse, se supone que usa este micrófono, vamos a ver. Mic de micrófono. No, este juego no lo tengo físico. Esto lo tiene el ex. Una Sweet Talk. Oh yeah, baby. Cuando jugamos el primer WarioWare en Bitme, lo llevó. ¿Qué? 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 No entendí. Casi todos son de soplar. Sáquense, sáquense. Ok, eso ya lo entendí. No hay que dejar que caiga en el agua. Él tiene que soplar. Oh, no mames, no mames, no mames. Fuck. Fallé. Ya estaba ahí la tierra, güey. Puta madre.
chiflador, es como ese moco chiflador. Según yo, ahí se cae bien. Sin pedos, sin pedos, sin pedos, sin pedos, sin pedos. Listo. ¡No! No, chifla el, la madre esa, el diente de león ese. A ver, un dedo. Se quedó sin dedín. Había pocos juegos que usaban el micrófono, ¿no? Del 10. Bueno, creo que en Mario Kart inflaba los globos con el micrófono. Y bueno, en Spirit Tracks también, con la flautita esa. Era horrible esa madre de tocar la flauta peruana esa. No mames, güey. Bla 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 bla. Por cierto, recuerden que mañana vamos a seguir jugando Dragon Quest 11, muchachos. Después de la hora de la comida, entonces ya saben, para no perderse la transmisión, ahí les encargo un follow aquí al canal. Para que les llegue la notificación y así nos apoyen. El Hotel Dusk. ¿Qué? ¿Ya le dio la enfermedad o qué? Espera lo inesperado. Enfermísimo. El ajo lo va a hacer sentirse mejor. ¿Por qué se lo comió? ¡Qué pendejo, güey! Le dimos la vacuna. Wario Man. Ténganme miedo, perdedores. No, le tienes que rascar, qué cagada. No entendí qué tenía que hacer. Ah, okay. Okay. Ahí entendí. Okay.
No mames, también los calcetines. Okay. ¿Qué es ese perro Wario? What? Okay, pero ya vi que tengo que hacer. Entonces, estamos jugando en un emulador y pues, los controles táctiles funcionan con el mouse, con el puntero del mouse. Señor Spider, ¿cómo andan? Llevamos hora y media, más o menos. No, en la mañana ya no me dio chance. No se apure, ahí están las repeticiones. También las exporto a YouTube. Adiós, Wario. Jefe. ¿Me tengo que agachar ahí o qué? Ah, cabrón. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Yeah.
Calabozo. Ah, no mames. Es el más fácil. Es lo que no sé qué tengo que hacer, güey. Ah, ok. Tengo que cortar los pelos de la nariz, ok. Ya entendí. Qué mamada. Me tenía que agachar. No confío en esa otra gota, güey. Pendejo, vales verga, güey. Me paré antes de tiempo, qué baboso. Bueno, no hay pedo, no hay pedo. Está divertido. No, puta madre, se me fue. Okay.
A ver, ahora sí, aplícate, cabrón. Guardo Indiana Jones. Maldito ricachón, lo logramos. Mañana lo vamos a acabar, señor Chocorrol. Vamos a entrar a la habitación del tiempo y lo acabaremos. Créditos. Y más rápido, por favor. Está volando a las tiendas. Otro éxito para Wario. Garlic, tu ajo. Deseoso, qué pedo. Ah, Mega Mix. Vamos a intentarlo. Digo, esto ya son cosas extras. ¡Qué mamada, güey!
¡No mames! Me faltó, creí que había pasado. Estos juegos sí, creo que sí vendieron bien. Hay un chingo de WarioWare. Luego jugamos el de Wii. What? Wey, ¿por qué me tienen que poner esos postpros, wey? No los entiendo. Los odio con toda mi alma. ¡No! El Twister, ese sí hace uso del movimiento. Ese no creo que se pueda emular, voy a checar. Ah, me faltó uno. Cagué.
Pero bueno, ese creo que es nada más para ver hasta dónde llegas. ¿Ahora quién llegó? Otro pinche oso. Hardcore mix, nada, vamos a ver qué tan difícil está. Pero esto ya es extra. Está dificilísimo. What? Ah, la verga, aquí no te de... Aquí pierdes una vez y ya valiste madre. Ah, eso está muy cabrón, güey. Pues muy bien. Ahí está, muchachos. Muchas gracias a todos los que nos vieron por acá. Gran juego. Jueguen estos juegos, son muy bonitos. Si los pueden conseguir. Sí, de verdad, jueguenlos. El primer WarioWare está en Wii U. En los juegos de Game Boy Advance. Los demás no sé. Yo creo que el siguiente que jugaríamos de WarioWare sería el de Wii, probablemente. Pero bueno, muchachos, cuídense. Mañana vamos a seguir jugando Dragon Quest 11. Y a ver hasta dónde podemos llegar. Cuídense y nos vemos mañana. Chao, chao.